Bien, señoras y señores, regresamos al escenario del gimnasio Napoleón Rodríguez. La gran final de la fase festival U19 a continuación por Aguacate Televisión. En este momento tenemos a los quintetos. Aquí se los va a presentar mi estimado profesor Alexis Bello. Una característica muy especial. Dos equipos de cuadro. Presentación oficial. Categoría U19. Fase festival. Iniciamos la presentación oficial del equipo visitante, Cuaros del Ara B, con el número 4, José Mendoza. Con el número 5, Sebastián López. Con el número 6, Luis Mendoza. Con el número 7, Luis Guevara. Con el dorsal 8, Jean-Pierre Castellano. Con la número 9, Manuel Martínez. Con el número 10, Alexander Rodríguez. Con el número 11, Jormain Rodríguez. Con el número 12, Alejandro Acosta. Con el número 13, Ricardo Batista. Con el número 14, Richard Granado. Con el número 15, Alejandro Mujica. Entrenador, José Sánchez. Con un fuerte aplauso recibimos a Cuaros del Ara A. Con el número 3, Alan Angulo. Con el número 5, Eiler Sequera. Con el número 6, Eric Ramos. Con el número 7, Samuel Pacheco. Con el número 9, Edgardo Castillo. Con el dorsal 10, Ronaldo López. Con la 14, Jesús Heredia. Con el número 23, Juan Moreno. Con el dorsal 26, Ignacio Escalona. Con el número 36, Diego González. Con el número 38, José Matos. Y con el dorsal 77, José Arcila. Entrenadora, Agnelí Monzón. Bien, señoras y señores, aquí tenemos el saludo para lo que va a ser la gran final. Aquí hacemos la observación, aquí se va a jugar entonces entre dos equipos que pertenecen al mismo club. Esto es permitido por el número de atletas participantes. Dígamelo, Alexis. Tenemos dos equipos muy importantes, el equipo Guaros A, Guaros B, quienes se enfrentan por el título del festival de la Superliga Junior acá en el gimnasio Napoleón Rodríguez Pereira. Por acá, por Aguacate TV. Esperamos que todavía tienen chance de venir al gimnasio Napoleón Rodríguez con seguridad, estacionamiento, buenas tribunas, espacios para observar buen basquetbol. Basquetbol de futuros jugadores profesionales. Bien, señoras y señores, aquí van a salir al tabloncillo la formación titular para ambos quintetos. José Méndez, de Guaros B, Luis Mendoza, Alexander Rodríguez, Alejandro Acosta y Richard Granado, capitán del equipo. Por el equipo A, Sequera Ayler, Ramos Eri, López Rolando, capitán, Moreno Juan y Asila José, dirigido por Monzón Anelis, técnico. La información a través de Aguacate Televisión. Está los árbitros del encuentro, Edgar Ramos y Rafael Rosales. Rafael Rosales y Edgar Ramos, los árbitros principales para el juego de hoy. Y el comisionado, el profesor Gustavo Hernández, comisionado técnico o comisario.
Fabiana. Bueno, esta final U19 del festival estará con bastante nivel. Dos equipos de Guaros donde tienen un nivel muy alto, unos jugadores con bastantes recursos, bastantes experiencias, bastantes habilidades. Veremos y disfrutaremos de esta gran final. Bueno, muy bien, entonces, aquí se mueve el público, ¿ves? Está llegando gente a este escenario para apoyar a sus respectivos equipos, sus respectivos familiares. Sí, se retira el equipo de Broncos, quien en el municipal obtuvo el segundo lugar, subcampeones, merecido el subcampeonato para el profesor Montilla. Señoras y señores, se va a oficiar el salto entre dos, el esférico arriba, la tiene el conjunto de Guaros. De negro, a ver, camiseta negra, entonces tenemos los dos primeros puntos para Luis Mendoza. Este es el Guaros B, camiseta negra, el Guaros A, camisa roja. Ataca Guaros A, se viene en penetración, no pudo, va a recuperar Guaros B la esférica. Allí tiene la esférica el jugador Mendoza. La entrega para su compañero con el número 14, Granado. Este busca el apoyo. A ver, va a ensayar desde la larga distancia. El jugador Mujica falló. Recupera Guaros A. La gran final por el festival U19 en la ciudad de Barquisimeto. Se desmarcó allí. Lanzó el jugador López. El mismo tomó. Este es Ronaldinho. Ronaldo tomó la esférica, la perdió. Recupera Guaros B de color negro cuando tenemos la indicación, a ver, del control de los 24 segundos. Sí, hay una corrección del control de 24 segundos señalada por el árbitro, el Club Chic, el árbitro, el profesional Edgar Ramos. Ahí saques para Guaros B. Mendoza oficia la pelota, la entrega para su compañero Rodríguez. Este se viene con el cristal, anótenle dos. Punto número 4 para el conjunto de Guaros B, Guaros visitante, en esta gran final del Festival U19. Ataca Guaros Rojo, la echa por la raya lateral. Habrá esférica favorable para el conjunto Guaros B. Sí, equipos que se conocen, Carlos, que hacen trabajo en el domo bolivariano. Selección muy importante este club, ya que está trabajando mucho con masificación del baloncesto. Con muchos talentos. Hay un golpe que se lleva el point guard del equipo de Guaros B. Y se presenta esta categoría, esta circunstancia, porque repetimos, es la primera edición de este festival U19 que se realiza en el estado Lara de manera exitosa. Este es el conjunto Guaros Rojo con la pelota allí, con mala entrega, la pierde el jugador Eric Ramos. Habrá pelota a la ofensiva para Guaros B cuando hay el señalamiento orbital preciso. Y sí. No quieren dejar que pase a mayor. Sí, deslizó el pie pivo, Luis acaba de deslizar el pie pivo y está enfrente del árbitro, quien acaba de sancionar el caminando. Esto está 4-0 ganando el conjunto de camisa negro, Rojos B. Ataca el conjunto de Guaros A. El número 77, José, tiene la esférica, se apoyó allí con su compañero Ronaldo, pero tenemos la sentencia arbitral, hay falta. Viene el señalamiento del señor árbitro principal, 7:57 por jugar de este primer cuarto de juego. Sacan desde la línea lateral, importante el señalamiento que acabas de decir de Guaros Rojo y Guaros Negro, metodológicamente para identificar mejor para nosotros que Guaro A y Guaro B. Bueno, eso de Guaro Rojo de camiseta, de Guaro Negro de camiseta negra, lo que queremos decir. Entonces, aquí hay los dos primeros puntos para los Guaros Rojos. Aunque ese siempre ha sido el color característico de nuestra entidad, el rojo. De hecho, hay un eslogan de la Furia Roja. A ver, se vino por raya final. Hay desplazamiento, hay falta que va a ser castigada contra el conjunto de la camiseta negra. Eso es la más elegante, camiseta negra. Sí, podemos inferir que... Guaro es un loro negro, un loro rojo. Ah, bueno, aquí tenemos entonces la esférica para los Guaros, los loritos negros. Hubo la invasión, ¿no?, de la verticalidad allí. Se observa al árbitro profesional utilizando el inglés, John Ball,
salto entre dos, ley de alternabilidad que favorece al equipo A, equipo bueno, rojo, Guaro Rojo. Cuando usted hace referencia entonces a la utilización del idioma universal para la señalización, para el arbitraje, también es producto de que en Lara también se ha trabajado esa parte. Sí, sí, hay muchos cursos que se están implementando a través de la federación en el manejo de la terminología del baloncesto en inglés, Carlos. Muy bien, a Rojo con la pelota de larga distancia, Guaro Rojos. Este es Sequera, el jugador con el dorsal número 5, Ayler Sequera, número 5 por el conjunto de Guaro Rojo. A ver, aquí se viene en penetración, le hicieron la tapa arriba, pero le cayó el propio Ayler. Anoten, le da, o sea, se iguala la pizarra. Evidentemente que este es el mayor nivel de estos equipos. Va a salir estructurado entonces el representante número uno, que usted hizo referencia, que iba a liderizar un grupo, evidentemente, en la cita del Nacional en el mes de junio. Sí, tenemos casualidad, por casualidad tenemos la visita del vicepresidente de la Liga Nacional Junior de Baloncesto de Clubes, quien está aquí presente, y donde en Marina se va a usar para como local para el U16, Campeonato Nacional de Clubes U16 en la ciudad de Barina. Tenemos al presidente de la asociación aquí, de Barina, el profesor Reverón. Bueno, muy bien para él y para el personal. Allí sobre el canasto, esa habilitación va a recuperar el conjunto de Guaro Rojo. Este es el jugador con el número 5, Ayler. Allí se fueron por el sector derecho, larga distancia, va a fallar. La esférica era de Ronaldo, número 10. Recupera la camiseta negra de Guaros. Le sacaron la pelota. Este es Ronaldo que se viene por el centro. A ver, en doble paso, buscó el apoyo y en el poste bajo. Anoten la 2 para irse arriba en el marcador. La camiseta roja, producto de 2 puntos para Juan Moreno. Muy poca la producción ofensiva en esta mitad del primer cuarto, 5-27, 6-4. Se refleja el trabajo de defensa que están realizando ambos equipos. Y además de eso, también podríamos agregar el conocimiento que se tiene en las partes, el estudio, el análisis. Claro. Y la presión. El scouting que está haciendo cada uno de los entrenadores, porque se conocen. Conocen a sus jugadores y muchos de ellos han dirigido a ambos equipos. Se conocen. Ese scouting es la información previa que hoy en día es muy utilizada en cada una de las disciplinas deportivas. Sí, uno de los muchachos que ellos están preparando, el equipo de Guaro para scouting, es José Sánchez, que está dirigiendo a Guaros B. Ese joven lo están preparando como scouting en Guaros de Lara. Ha hecho un excelente trabajo ese niño que viene de trabajar en las categorías inferiores a dirigir un equipo U19. Importante para él. Por cierto, Guaros de Lara hoy va a partir de las 6 de la tarde a lo que es el tercer compromiso en los octavos de finales. Va contra el equipo de Guárico. La serie está favorable 2-0. De ganar el compromiso de esta noche, de 5-3, estaría ya asegurando su participación en los cuartos de finales de la Conferencia Occidental. Mientras tanto, estamos aquí en la gran final del Festival U19. Ataca el conjunto Guaros, camiseta negra, intermedio del jugador Díaz Rodríguez, apoyado por el sector derecho. Con la dificultad perdió la pelota allí el jugador Mujica. Sigue con la posición. A ver, este es el jugador Mujica, va a lanzar, pero a la hora de tomar el rebote hay falta, me indica el señor árbitro principal. Falta, tomando la muñeca del jugador que se conseguía en ofensiva. Hay una jugada de fondo, de línea, que usa mucho Guaro. Allá lo ven haciendo su jugada de fondo. Se viene por raya final, la saca esférica que le cayó en las manos allí al dorsal número 6, Mendoza. Se hace el dribbling con la pérdida de pelota. Va a recuperar a Ronaldo. Se viene en penetración, doble paso con el cristal. Anótenle 2, además de apoyarse allí con el codo derecho. Sí, el capitán del equipo de Guaro A, con su experiencia, me decía la profesora que el equipo de Guaro A son los jugadores de 19 años. En el equipo de Guaro B tienen jugadores de 17 y 18 años, Carlos. Mucha masificación del baloncesto en el domo bolivariano. Esta es la información a través de Aguacate Televisión. Estamos en la gran final de la fase festival del U19 desde
Las instalaciones del gimnasio Napoleón Rodríguez en la ciudad de Barquisimeto. Adentro el envío para Luis Mendoza. Este es el punto número 7, 8x7. Está arriba la representación de color rojo de Guaros. Aquí atacan por el centro. Número 26 habilita por el sector derecho, que está libre de marca. De larga distancia, triple, vale 3 ahora para el jugador. Con el número, este es el número 10, ¿verdad? El capitán del equipo, sí, Alexander Rodríguez. Alexander Rodríguez, entonces, es el que anidó los tres puntos. La información presentada a través de Aguacate Televisión. Cuando restan 3:53, el equipo local, Guaros A, o Guaros Rojo, como lo hemos definido, arriba 11-7 sobre Guaros B. De larga distancia el ensayo allí para el jugador Ricardo Bautista. Lanzó, falló, pero tenemos incidencia arbitral. Estamos en el gimnasio Napoleón Rodríguez con la gran final del Festival U19 en la ciudad de Barquisimeto. Vendrá al cobro de tiros libres el jugador José Mendoza. José Mendoza, hermano de Luis Mendoza, dos jugadores en el mismo equipo. En el equipo de Guaros B. Ataca el conjunto Guaros A de rojo. Allí con dificultad en la posición de la pelota. Le cayó la pelota ya a Ronaldo. Cuando se vino en penetración, se le escapó la esférica. Pero antes hay el señalamiento, la falta golpeando, dice el señor San Rosales. Viniendo de atrás, realiza la falta. El árbitro considera que iba hacia el aro con posición de lanzar. Por lo tanto, le está dando dos tiros libres para el capitán del equipo, del Guaros A. Tenemos a Edgar Ramos y a Rafael Rosales. Rosales, a Rafael Rosales. El árbitro Edgar Ramos, el Cruchic, y acompañado de Rosales. La pizarra 11 por 10, lanzó el segundo, lo falla. El equipo local va a ser... El equipo local es Guaros A. El equipo visitante es Guaros B. Estamos en esta gran final del baloncesto U19 a través de Aguacate Televisión. Y aquí se ve la calidad y el por qué estos equipos están en la final. Mayor desplazamiento, más fuerza, más precisión, más acción para ir a la pelota. Mejores fundamentos tácticos. Trabajan mucho lo técnico y puedes utilizar las estrategias, pues la puesta en práctica de la estrategia a través de la táctica. El jugador José Mendoza por Guaros B de camisa negra. En este momento el cobro de tiros libres, a cobrar el segundo. Adentro el segundo, el punto número 11, se iguala la pizarra cuando restan 3:18 por jugar. En este escenario, cuando allí le van a dar en reposición, creo que esa la... Hay una sustitución, sale el jugador número 5 y entra el jugador número 6 del equipo Guaros A. Guaros A, Guaros Rojo, entonces entró a la cancha Eric Ramos en esta gran final. El jugador con el número 38, José, tenía la esférica, allí se apoya con su compañero, lo hace con el jugador... Pacheco Samuel. Tiene la pelota. Este es el jugador marcado con el número 10, Ronaldo. Se viene con el cristal, pelota que no entra. Allí cae el jugador, se repone, viene la acción. Van a perder la pelota, hubo un choque. Está atacando el conjunto de camisa negra. Arriba, dos puntos para el jugador Ricardo Bautista. Este es el punto número 13, tomando la delantera la camiseta color negro para el conjunto de Guaros. Este es Aguacate Televisión. Pelota que se escapa por la raya lateral. Hay sustitución por parte del equipo Guaros B. Hay que señalar, Carlos, que muchos de estos muchachos han tenido roce ya con el equipo grande, han entrenado con el equipo grande de Guaros, entre ellos José Mendoza, Luis Mendoza. Hay varios jugadores que por su escuela de talento que tienen en el domo, los prueban con el equipo grande, Carlos, con el equipo de Guaros, que está jugando ahorita los playoffs. Ignacio Escalona sirvió la esférica, se viene en penetración, doble paso, anótenle dos ahora al jugador Matos, José Matos, el número 38 para el equipo de Guaros A de color rojo.
13 iguales, 2 con 11 por jugar, la gran final del Festival U19 en Barquisimeto. Por el sector derecho en cortico lanzó a fallar defensivamente la esférica allí para el jugador Eric Ramos. Sale con la esférica ya en la zona ofensiva, se va a ir hacia el centro, inmediatamente a la cortina, le cae al hostigamiento allí, se apoya por el sector izquierdo, se viene en penetración, habilitaron allá hacia el centro sin la precisión, le va a caer al dorsal el número 26, Ignacio Escalona lanzó, no tiene la precisión, va a fallar, recupera la camiseta negra del conjunto de Guaros. Número 13 es Ricardo Bautista. Allí desde la larga distancia va a fallar. Recupera la camiseta roja. Va a salir con la esférica por el sector izquierdo. Se va a venir en doble paso. Se va a proyectar al canasto. Pero en la transición, el jugador a la defensa le comete la falta. Sí, llega tarde en la defensa, en la transición defensiva. Es decir, el equipo de Guaros A. Por lo tanto, va a cobrar el equipo. El jugador número 26 de Guaros Rojo. Fabiana. Bueno, estamos viendo un partido de bastante nivel, de una defensa bastante aguerrida, de un juego muy táctico, muy técnico, donde estos dos equipos han demostrado su talento. Adentro el primero, a cobrar el segundo, 2 de 2 para el jugador número 26, Ignacio Escalona. Tiene buen apellido, ¿sabe? Escalona, sí, yo conozco un amigo que Escalona, por lo menos que juega, tiene que jugar puro reloj, me dijeron. Tiene que jugar bien. A ver, esto está 15 por 13, está ganando el conjunto de Guaros de camiseta roja. Allí tiene el accionar. Este es el número 26, Ignacio Escalona. Allí buscó el apoyo, se va a venir por raya final. El jugador Samuel Pacheco, le sacaron la pelota. Al ataque el conjunto de camisa, Guaros de camisa negra. Hacia el centro, le entregan la esférica allí para Guevara. Este la regresa para su compañero Bautista. A ver, iba a ensayar, prefiere irse al canasto en doble paso. Se apoya con el cristal, anótenle dos. El punto número 15, esto está igualado a 15. 34 segundos para que concluya esta primera mitad. Al ataque el conjunto Rojos de Guaro por el sector izquierdo. Va a ensayar desde la larga distancia. Pelota que no entra. Se va a escapar por la última raya. Con tan solo 20 segundos para la finalización de este primer cuarto. 15 a 15. 19 segundos para culminar. Ataca el equipo de Guaros B. Aquí hay pelota a la ofensiva para el conjunto camisa negra. Número 13 es el conductor Bautista. Hacia el centro va a buscar a su compañero López. Este prefiere ensayar desde la larga distancia. Triple, vale 13. El punto número 18 para poner cifras parciales. 18 para el conjunto de Guaros B. 15 para el conjunto de Guaros A. Un primer cuarto, mi estimado profesor, con a sangre y fuego. Sí, muy parejo este cuarto. El profesor José Sánchez, ya aquí en los últimos minutos, los últimos segundos, hicieron una jugada de doble cortina para que saliera en un rizo el jugador del equipo de Guaros B y convierte un triple para irse arriba el equipo visitante. Guaros Negro 18, Guaros Rojo 15. Guaros de camisa negra, ¿qué me le parece, Fabiana? Bueno, un equipo con mucho nivel, jugadores que ya han estado en la selección del Estado Lara, ya han participado en la preselección de Venezuela, un equipo bastante técnico donde han sabido hacer su sistema, se un poco la diferencia superior y tienen el resultado arriba. Bueno, muy bien, Fabiana Hernández, ella es integrante de la selección de Venezuela U17, en este momento en un proceso de recuperación, con la fortuna y la bendición de Dios que ya está incorporada luego de su proceso de intervención quirúrgica. Nosotros estamos aquí en una gran final. Esta organización, este club, va a estar liderizando al equipo, al Estado Lara, en el Campeonato Nacional de Clubes U19 que vamos a realizar a partir del 19 de junio en este escenario. Sí, una gran final del Festival Junior, dos equipos del mismo club. Esto es un récord para nosotros con tres equipos, Guaros de Lara, Guaros A, B y C. Se espera que puedan conformar un buen equipo para que pueda representarnos en la final del torneo de clubes, Carlos.
Profesor Alexis Bello con análisis y comentario de esta gran final del Festival U19. Aquí está atacando el equipo de Gualosón Rojo. Hay sentencia arbitral, hay una falta allí del dorsal número 11. Este es Yoromain Rodríguez por el conjunto de Guaros de camisa negra. Se cobra lateral, la esférica hacia el centro, ahora hacia la derecha, desplazándose con la conducción de la pelota el jugador Jesús Heredia. No pudo con el lanzamiento, recupera el conjunto de camisa negra. Van por el sector derecho de la cancha, la regresan para el jugador Mendoza. Este se viene en la penetración, prefirió buscar el apoyo de su compañero Luis Guevara, pero estaba comprando querosén. Sí, el pase que hizo José fue un pase muy errado y dificultó la recepción de su compañero de equipo. Ataca el conjunto de Guaros en camisa roja por intermedio del dorsal número 13. El número 19. Perdió la pelota, la recupera el conjunto de camisa negra. Le consiguieron un tiempo para que se amarre el zapato. Sí, tenemos que cuidar a estos muchachos. Son talentos, es una escuela de talentos. Ya podríamos explicar eso. Diferente a las escuelas comunitarias, una escuela que se desarrolla en el domo bolivariano y que tiene muchos niños, muchas categorías. Bueno, le cayó la pelota allí a Rodríguez, digamos el factor suerte, aquí la retrasa para su compañero Bautista, este va a iniciar la penetración, le hicieron cortina, a ver, pierde la esférica, le cae al jugador Diego, este se apoya con su compañero Eric, con mano izquierda trató de irse arriba, el rebote lo toma el jugador Samuel, se va con mano izquierda también, se apoya con el cristal y anota los dos puntos. Sí, no aprovecharon la ventaja numérica, sin embargo tomaron el rebote ofensivo y pudieron concretar cesta cerca del aro. 18-17, 8-27 por jugar. Estamos en la gran final por la definición del campeón del Festival U19 entre Guaros. Aquí están determinados por la camiseta. Guaro A juega con camiseta roja, Guaros B con la camiseta negra. Vendrá a cobrarse una sentencia arbitral allí en la parte baja. Sí, hay una falta defensiva que fue sancionada por el profesor Rosales. Se saca desde la línea lateral. Se va a cobrar lateral favorable a la ofensiva para el conjunto Guaros Rojo. Hubo cambio para el conjunto de Guaros de camisa negra. Allí van a recuperar la pelota, va a salir el jugador Bautista con la esférica. Allí le entregaron la pelota, se había apoyado con Mendoza, nuevamente con Bautista. Este de larga distancia va a fallar, le caen dos a buscar el rebote. Efectivamente lo logra Guaros de color rojo. Va a salir Heredia con la pelota, la va a echar para su compañero. A ver, ya traspasa la zona, este es el jugador Erics. Tiene la esférica por el centro, va a iniciar la penetración, se viene en doble paso, retrasó la esférica para su compañero, se viene por raya final, trató de hacer una cesta de antología, no pudo, recuperar el conjunto de camisa negra. Sí, importante penetrar y descargar hacia las esquinas, ya eso está previo y establecido por la entrenadora, ya está planificado ese juego. A ver, aquí entonces hubo dos puntos para Sebastián López. Sebastián López, creemos que hubo una... Ajá, sí señor, este es el punto número 20, 20-17. Un ligero falla allí eléctrico, pero se restablece sí, nuevamente. Sí, rápidamente se restablece. 20, el visitante, el equipo de Guaros B, ganando este juego. Guaros camiseta negra, como dice mi amigo Carlos, Guaros camiseta roja. Mendoza con la pelota, a ver, allí va a buscar el apoyo de su compañero Ricardo Bautista. La esférica se le escapa, se va por la raya final, sigue la ofensiva ahora con 8 segundos para ir con el conjunto de Guaros color negro en la gran final del Festival U19 a través de Aguacate Televisión. Esférica para Bautista, allí se desmarca, le sale a la marca el jugador Eiler. Se va, viene por el sector derecho, pero se le acabaron los 8 que le quedaban. Excelente no, el trabajo. No los 24, porque le quedaban 8. El trabajo de defensa, pero es la suma del trabajo exitoso de la defensa del equipo de Guaros A.
se queda con la pelota por el conjunto de Guaros Rojo. Ahora hay pecado allí del jugador número 4, dorsal número 4, José Mendoza. Vendrá entonces al cobro por el saque lateral. Esto está 20 para el conjunto camisa negra de Guaros, camisa negra, 17 para Guaros, camisa roja. Estamos en la gran final del Festival U19. Lala marcando pauta en el ámbito nacional. Va a ser sede de la cita nacional del 22 al 28 de junio aquí en Barquisimeto. Hay un tiempo muerto solicitado por la profesora Monzón Agnelli para corregir algunas observaciones que ha visto allí de su equipo, corregir algunas fallas en cuanto a la defensa, en la rotación, la ayuda que deben hacer cada uno de los jugadores. En este nivel hay mucha cortina y deben avisar la cortina, debe haber ayuda, debe haber recuperación. En este tiempo entonces se hace una realimentación de las estrategias. Exacto, una realimentación de las estrategias, que es la puesta en práctica de la táctica en el juego. Sí, señor, ese es un diálogo de profesores, realimentación. Sí, señor, eso de en el tiempo muerto que usted mencionó. A ver, relativamente tiempo muerto, profesor. A ver, bueno, ni tan muerto porque permite la planificación de estrategias, claro. También. Esto está 20 para el conjunto Guaros de camiseta negra, 17 para su oponente Guaros de camiseta roja. La característica, el ganador de esto, en todo caso, el ganador va a ser el técnico, porque hay la posibilidad de que la organización del club haga la mejor selección y esto va a ser muy saludable para los colores del Estado Lara. Aquí acortó la distancia y el jugador Eiler Sequera, pero no entra la pelota y además hay una sentencia arbitral. Los 5 clubes que nos representarán en el Nacional de Clubes son Lara. Ya, ellos tienen el nombre de su club, pero son Lara. Nos representan a todos aquí en nuestro estado. Bueno, pero la característica nos dice esta distribución del 1 al 5. Se supone que el de mayor figuración tiene que ser este equipo representativo del club Guaros de Lara. Claro, nos va a corresponder con el equipo de Guaros tener equipos del tercero y cuarto lugar de los otros estados, Carlos. Eso nos da ventaja y favoritismo a nosotros. 19-20, y por supuesto invitamos a toda la afición. Aquí hay una falta ofensiva. Falta ofensiva del jugador número 13, Ricardo Bautista. Así que hay falta ofensiva entonces. Aquí se va a cobrar favorable. Hay un cambio. Sale el número 36 por el conjunto de rojo, Diego González. Entró a la cancha en sustitución el jugador con el número 6, Eric Ramos. Por el conjunto, a ver, antes el jugador por el conjunto de rojo. No, en definitivo el que entró fue, sí, Ramos. Aquí hay pelota a la ofensiva. A ver, por el sector derecho se va a venir por raya final, pero antes había el señalamiento, hubo falta allí. En el momento de desplazarse hay falta, pero también el comisionado técnico y el Cruz Chic como árbitro le está indicando al entrenador José Nava que deben marcar individual, porque es obligatoria la defensa individual en todas las categorías en Venezuela. Y vemos como el señor comisionado hace el hincapié de que los técnicos tienen que estar en su espacio y tratan de ser un poco más rígido por el nivel de este juego. Aquí en bandeja colocó la pelota que se sale. La va a recuperar la representación de Guaros, camisa negra. Ya en la zona ofensiva hacia el centro va la pelota para Mendoza. Este ordena, se le entrega person to person al jugador con el número 9, Martínez. Este lo hace con el jugador Alexander Rodríguez, entregándole la pelota a Costa de larga distancia. Triple, vale 3. El punto número 23 para los visitantes, 23-19, 5-42 por jugar de este segundo cuarto de juego. Alejandro Acosta, un muchacho con casi 2 metros de estatura, trabajándolo el equipo de Guaro para que sea un alero normal en cualquier equipo. Un muchacho con muy buena estatura, muchos fundamentos de lanzamiento. En estos momentos lo demostró con ese triple, Carlos. Desde la larga distancia entonces, aquí hay pelota a la ofensiva para el quinteto Guaros, color rojo.
allí se desmarca, le entregaron la pelota allí en cortico, allí coladita de brazo para Eiler Sequera. El punto número 21 no da mucha diferencia el conjunto de rojo en esta gran final del Festival U19 a través de Aguacate Televisión. Ataca el color camiseta negra. La pelota se escapa, allí salieron manos que interfirieron, la proyección de la pelota se escapa por la raya lateral, sigue la, por la raya final, sigue la posición para el conjunto de Guaros de color negro, pero con 11 segundos en la cuenta de 24. Este es Mendoza, se va por la raya final arrollando y lo van a sancionar. A ver, la falta va a ser defensiva, o sea, falta contra. Defensiva, Carlos, del capitán del equipo de Guaros B, el joven Ramos. Usted hace referencia que está aquí, prevalece la decisión del árbitro, pero veíamos cómo estaba golpeando allí. Cualquiera de las dos podía sí, pero hacer. El árbitro sanciona la que él observó primero, es apreciación, y bueno, hay que respetarle eso al árbitro. 24-21 a cobrar en el segundo, lo va a fallar, se va por la raya final. Aquí van a restar 5 minutos con 9 segundos de este segundo cuarto. Estamos en la gran final de la experiencia de la Super Liga Junior U19 en Barquisimeto. Estamos en la fase de festival donde tenemos la participación del club Guaros Lara con 2 equipos. Sí, hay falta y el equipo de Guaros B, camiseta negra, está pagando en colectiva. Le da la oportunidad al jugador número 5 de Guaros B para lanzar 2 tiros libres importantes que puedan poner el juego por un punto. A cobrar, entonces tenemos al jugador con el dorsal número 5, Eiler Sequera. Adentro el envío para él, punto número 22 en la pizarra de Aguacate Televisión para este conjunto de uniforme rojo. Adentro el segundo, 24-23, 2 la diferencia, 5-07 por jugar de este segundo cuarto. Al ataque el conjunto de Camisa Negra, le sacaron la pelota allí a el jugador Acosta, el mismo la recuperó, se vino con el canasto y en el momento de que la pelota no entra, lo combina con una falta que le hacen al jugador. Sí, hubo ayuda en la defensa, pero muy hábil el jugador Alejandro Acosta, realiza un giro con pivoteo, va hacia el aro con tablero y recibe la falta que lo lleva al tiro libre, Carlos. La tercera falta colectiva entonces para los integrantes del equipo Camisa Roja. Falla el primero, el jugador que está cobrando en este momento por el conjunto marcado con el número 12. Este es Alejandro Acosta por el conjunto Camisa Negra. Lanzó el segundo, lo falla. El rebote para el jugador Ronaldo, que busca el apoyo. A ver, allí hay una marcación ya en la zona ofensiva por la derecha para Eiler. Este se vino en penetración, la echó con mano derecha de recursos estos 2 puntos. Excelente finta de pase que hizo, de amague que hizo el jugador Sequera, convierte en gancho. Una cesta importante para su club, para ponerlo arriba. 25-24. No vale esa acción porque antes había una violación al reglamento caminata. Pérdida de pelota para el conjunto de uniforme negro. Hay pelota para el conjunto de Guaros de uniforme en rojo. Allí habilitaron en el poste bajo para el jugador Alan Angulo. En el momento de irse al canasto, entonces le cometen la falta. 4-23 por jugar. Hay una falta en el momento de ir hacia el aro en bandeja que lo lleva al tiro libre al equipo de Guaros B, para poner el juego arriba o empatado. Primero tiene que empatarlo a 25 para poder irse arriba. Estamos en la gran final, lo dicho. Estamos en la gran final del Festival U19 en la ciudad de Barquisimeto. Experiencia que se está experimentando a lo ancho y largo de nuestro país a través del trabajo combinado de la Federación Venezolana de Baloncesto. Lara como centro piloto está ya en su gran conclusión. Aquí hay ataque para el conjunto de Camisa Negra en el poste bajo, habilitó allí, le sirvieron la pelota para el jugador
Jean-Pierre Castellano se fue arriba, no pudo, sigue la posición de la esférica para el conjunto de Iguaros. Ahora es Alexander Rodríguez, anótenle dos. Punto número 26 para el conjunto cuando estaba solo prácticamente allí el jugador Ronaldo. El punto número 27, aquí se priva la defensa. Muy, muy, muy baja la defensa de ambos equipos, no cuidan los balances y son aprovechadas las bandejas. Aquí ataca el conjunto de camisa negra por raya final, se viene abriendo paso, sonó el silbato. Hay falta del jugador de camisa roja, indica el señor árbitro. Ambos, bueno, el que está en el pago por acumulación de faltas colectivas es el camisa negra. Aquí sigue la posición a la ofensiva, la falta fue de Castillo con el número 9. Sigue la posición a la ofensiva con 16 segundos en la cuenta de 24 para los de camisa negra. Por el sector, por el centro de la cancha. Allí sale al hostigamiento. Lanzó desde el área de tiro libre. Anótenle dos a el jugador número 6, Luis Mendoza, para camisa negra. Punto número 30 en la pizarra, 30-27. Pelota que se va a perder por la última raya. Desesperado el jugador Ramos Eric cuando es marcado con doble marcación en la línea y bota el pase, dándole el balón en estos momentos al equipo de Guaros B. Aguacate Televisión, directamente desde el gimnasio Napoleón Rodríguez con la emoción del campeonato nacional U19 en la condición de festival. Hay falta, valió la cesta y vendrá a cobrar un adicional la importancia, mi estimado profesor, usted que ejerce la pedagogía. Cuando se va al canasto, cuando te realicen la falta, usted tiene que irse. Esa pelota entró, valió y va a cobrar un adicional. Sí, Rolando, un jugador de muy baja estatura, pero muy habilidoso. Fortaleza en el drible, buen pasador y falla el tiro libre. A ver, aquí hay esférica, ataca el conjunto rojo. Número 19 es Jesús Heredia Jesús por el conjunto de camisa roja. Esto está 32-27. Sí, hay una falta donde van a los tiros libres. El jugador número 10, Alexander Rodríguez, va a cobrar tiro libre, capitán del equipo de Guaros B. Así sí es la cosa, 27-32, 2 con 23 por jugar de este segundo cuarto. Ahora el jugador Ronaldo se da el lujo de fallar cobros. Insistimos, es importante porque a la postre podría ser la diferencia. Al final cuentan esos puntos, Carlos. Importante convertir los tiros libres. Hay que trabajar mucho en los clubes con el tiro libre. A cobrar el segundo, 1-2 para López. El punto número 28, la diferencia es de 4, 2-18 por jugar de este segundo cuarto. Estamos en la gran final del campeonato de la Superliga U19, el festival de la ciudad de Barquisimeto para Venezuela y el mundo. Allí giró, lanzó, falló, recupera el conjunto de camiseta roja. Este es López, quien tiene la pelota hostigando frente a frente con el jugador. Al final, ya fuera de la acción de juego, se dicen algo en broma. Sí, son compañeros, se conocen del mismo club. Alejandro Mujica hace la falta, van al tiro libre, están en colectiva ambos clubes, Guaros A, Guaros B, camiseta negra, camiseta roja, todos pagando por el tiro libre, Carlos. Y hablando de Guaros, esta noche entonces va el equipo profesional en la Superliga, va al tercer partido. A esta hora ya deben estar en el gimnasio o cercano a estar en el gimnasio, en el domo olímpico allá en San Juan de los Morros. Hoy puede estar Lara ya definiendo su participación en los cuartos finales. Lara tiene la característica de que todas las fases donde participe va a estar como local por haber obtenido el primer lugar en la conferencia occidental. Aquí están sus pupilos. Este de camisa negra, número 15, es Mujica. Allí busca el apoyo del jugador Rodríguez. Se va a venir en penetración el rebote ofensivo allí para Mujica. Anótenle dos. Además de eso, vendrá a cobrar el adicional por la falta en la acción del lanzamiento. Un error de Matos José al no bloquear permite que un jugador más espigado
un jugador más alto como Alejandro Mujica tome el rebote y convierta y va para el adicional. Con el ambiente y la temperatura, ¿cómo se sienten los jugadores en este momento? Bueno, es un partido donde hay mucha intensidad, donde hay mucho nivel. Jugadores deben estar un poco nerviosos, pero son del mismo club y tienen la misma, y tienen la confianza de poder jugar y desempeñarse en el juego. Muy bien, Fabiana Hernández, ella es integrante de la selección nacional U17 de nuestro estado y el país también. Nos acompaña en la tarde, mañana y tarde de hoy domingo. Para nosotros muy especial, hoy celebramos los 245 aniversarios del natalicio de nuestro héroe epónimo Juan Jacinto Lara Méndez, nacido nada más que en la ciudad de Carora. Pendeja vaina. Hay una falta en la defensa del jugador del equipo rojo, del equipo camiseta negra, y va a cobrar el número 19, ya que se encuentran en colectiva ambos equipos. Jesús Heredia se da el lujo de fallar el primero cuando van a restar exactamente un minuto con 20 segundos en este segundo cuarto. La información presentada a través de Aguacate Televisión, falló los dos. Recupera defensivamente el conjunto de camisa negra para salir al ataque el jugador Rodríguez. Ya en la zona ofensiva, en el poste bajo, allí le entrega a su compañero Mujica, solo que la pelota no entra, se faja en el rebote, consigue la falta y vendrá a cobrar tiros libres por la condición de la acumulación de 5 faltas en el encuentro. El fundamento del bloqueo. Arcila José permite una segunda oportunidad y va al tiro libre el jugador del equipo de Guaros B. Alejandro Mujica, número dorsal número 15, adentro el primero. Este es el punto número 36 en la pizarra de Aguacate Televisión. Estamos en la gran final del festival U19 desde la ciudad de Barquisimeto. 36, 37, 28 está la pizarra, ganando el conjunto de camisa negra. Allí se viene en penetración, este es el jugador Angulo, le hicieron de todo ofensivamente, el rebote para el conjunto de rojo, colocó la mano por debajo del canasto. Dígamelo, profesor. Sí, yo observé una falta allí que le hicieron al jugador número 3 antes de esta acción, sin embargo no fue sancionada. Bueno, es válido porque es apreciación. La ubicación del árbitro creo que juega un papel importante para poder sancionar las faltas, Carlos. En la viña del señor hay de todo. Falla aquí el jugador Samuel Pacheco el primer cobro de 2. Esto está 37-28, determinante para un resultado final. El acierto en los tiros libres, falló el segundo, la esférica le cayó allí al jugador Mendoza. Se vino con la pelota, a ver, falla, y en el momento de tratar de clavarla, de rematar la pelota, allí Mujica le hicieron la falta. Alejandro Mujica involucrado en todos los rebotes, toma otro rebote ofensivo y va a cobrar 2 tiros libres. Falla del equipo de Guaroja, que no ha bloqueado y ha permitido que se tomen sus rebotes. Aguacate Televisión marcando la pauta en este festival U19 desde la ciudad de Barquisimeto, hoy 28 de mayo, día de nuestro héroe epónimo, nacimiento de nuestro héroe epónimo Juan Jacinto Lara Méndez. Se están cumpliendo 245 años. Hoy la ciudad está de asueto. Algunas actividades protocolares Nivel de nuestro estado. A nivel de nuestro estado, sí, señor. Desde luego para la conmemoración del nacimiento de nuestro héroe epónimo. Y nosotros aquí en este escenario presenciando, viendo la juventud de los 18 y 19 años de nuestro baloncesto. Sí, las colectivas, papel importante, han fallado mucho los equipos de Guaros, el equipo de Guaros A, fallado mucho los tiros libres. Lanza el primero, vuelve a fallar, Carlos. Y el score no lo favorece, 39-28 a favor de Guaros B. Se conoció en el baloncesto en nuestro país una figura, Víctor Davidia, cuando fallaba 1, 2 o 3, al día siguiente, 5 de la mañana, estaba lanzando 300.
o algunas veces se castigan haciendo flexión y extensión de codo, abdominales superiores. Se van al baño y se castigan ellos mismos porque es una manera de trabajarlo. ¿Qué hacen en ese baño? ¿Cuál es el castigo en ese baño? Hacer las flexiones y extensiones de codo. Ah, así sí. Bueno, o si no, habrá que mandarlos a buscar las piñas en Bobares, que por cierto, ayer tuvimos una gran... Esperando las piñas de Bobares, aquí el circuito de transmisión de Aguacate TV. Aquí hay lanzamiento de larga distancia para Acosta, sin la precisión, la pelota se escapó por la última raya. Aquí van a restar exactamente 20 segundos de este segundo cuarto. Esto está 39-29. Hay una diferencia de 10 puntos para los guaros que visten dorsal de color negro en esta gran final. Sí, en este momento estamos viendo campeón antes de culminar 39-29 al equipo visitante, el equipo de Guaros B. Guaros B, 39-29. La profesora Monzón tratando de utilizar el tiempo para planificar una jugada que le permita irse al camerino con menos puntos y poder tratar de llegarle a Guaros B. Bueno, en la parte intermedia vamos a conocer algunos detalles de lo que va a ser la organización de ese festival U19 nacional que se va a estar realizando en nuestra muy hermosa, querida ciudad de Barquisimeto. Vamos a tener la presencia, a ver si podemos ubicar al vicepresidente de la Liga Venezolana de la Superliga U19, ¿no? Así es la cosa. Sí, el profesor Omar Reverol, el presidente de la Asociación de Baloncesto, vicepresidente de la Liga Nacional de Clubes, quien vamos a entrevistar después de este descanso del tercer cuarto. Aquí hay pelota a la ofensiva, a ver, para la gente de color negro, hacia el centro, a ver, libre de marca desde la larga distancia, se quedó corto allí el jugador Luis Mendoza, recuperan el conjunto negro, tan solo con 10 segundos para que finalice el cuarto, libre de la marca, se va a venir en penetración, doble paso, la echa con mano derecha Juan Moreno. Juan falló y acaba de finalizar entonces con la última oportunidad para la gente de color negro. No fue así. Finaliza entonces esta primera mitad de juego, segundo cuarto. 39 para los uniformados de color negro, guaros negro, rojo y negro, sobre su oponente guaros de color rojo. Nosotros vamos a el análisis de la parte intermedia. A ver, mi querido profesor, si conseguimos la entrevista del presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Barinas, que nos visita en la mañana y tarde de hoy. Y desde luego también estaremos conociendo los detalles de lo que va a ser la organización del Festival Nacional U19 que se va a estar realizando en la ciudad de Barquisimeto. 39 para el conjunto Guaros B, 29 para el conjunto Guaros A. Tenemos los más destacados en este momento del equipo abridor. El jugador Mendoza con 10 unidades. Él por el equipo B, por el equipo A está Sequera con 12 puntos. Nosotros, este es parte del público que ha venido hoy. Aquí hay amigos, familiares, compañeros, padres y representantes que han venido hoy a este escenario y que desde luego van a estar en nuestra ciudad, en nuestro apoyo para lo que es la cita nacional del U19. Nosotros nos disponemos entonces a conocer en detalles cómo va a estar la organización. Estamos a la espera a ver si permite la logística que nuestro buen amigo, el profesor Alexis Bello, una vez que le permita, pues, el no dar abrazos y saludos aquí en el domo, a ver si consigue la entrevista, que en definitivo, sí. Nos preparamos entonces, amigos. Va a ser interesante el poder conocer lo que va a ser la parte final. 10 puntos para esta organización. A ver, vamos inmediatamente con el profesor Alexis con la entrevista de la parte intermedio. Adelante, Alexis. En estos momentos estamos acá con el profesor Omar Reverón
presidente de la Asociación de Baloncesto de Barinas y vicepresidente de la Liga Nacional de Clubes. ¿Cómo nos estamos preparando para el Nacional de Clubes en Barinas y en Barquisimeto, profesor? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos aquí a toda la familia basquetera disfrutando de este evento, y bueno, también los preparativos para en este mes de junio, el primer evento de la Liga Nacional de Clubes, categoría U19, que será aquí en la ciudad de Barquisimeto, y bueno, con bastantes expectativas este año, mucha intención de los clubes de participar de toda parte de Venezuela, incorporándose ya clubes de Oriente, del litoral, del centro. Tendremos la participación de clubes muy importantes del país. Y bueno, y próximamente en el mes de julio también, el 3 de julio, estaremos con la categoría U16 en Barinas, donde esperaremos la participación de más de 50 clubes también, como uno de los eventos más importantes de clubes del país. Acá hay bastantes expectativas, estamos trabajando para eso, para el desarrollo de los muchachos en todos los sectores, y bueno, aquí acompañando al vecino Estado de Lara en este importante evento. ¿Cómo le parece la organización de la Superliga Junior acá en Barquisimeto, el trabajo que se está haciendo desde acá para servir de espejo para los otros estados? Sí, bueno, la Superliga Junior de verdad que es una revolución del baloncesto formativo en el país. Bueno, Lara, ejemplo, con la calidad de sus eventos, con la participación, con el alto nivel, la organización, la difusión a través de los medios, esto es un ejemplo de ello. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir el Estado Lara. Y bueno, la Superliga Junior de verdad que está impulsando el baloncesto formativo y dándole protagonismo a todos los sectores, de lo más pequeño hasta lo más grande, y eso va a ser un gran logro para el país. Muchísimas gracias, profesor, por sus expresiones y por su trabajo. Los felicito por el trabajo organizativo que están haciendo a través de la liga. Un mensaje para la fanaticada del baloncesto en Venezuela y en la región centro-occidental. Bueno, sabemos que lo que nos une esta pasión, el baloncesto está viviendo momentos de gloria en este momento en el país, en todos los niveles, y de verdad que sumarse en todos los sectores, desde sus hogares hasta en el espacio más pequeño con el baloncesto, es una oportunidad para desarrollo y formación de los chamos. Y como decimos aquellos que lo llaman el corazón, esto es más que un juego, más que un deporte, es una pasión, un estilo de vida. Muchísimas gracias, hasta luego, amigo. Muy bien, entonces la entrevista en el intermedio para conocer los entretelones de lo que va a ser la organización. Bien, amigos, en resumen, 39 para el equipo B, 29 para el equipo A, los de mayor producción en este momento para el equipo B. Fue el jugador Mendoza con 10 unidades, Rodríguez con 6, otro jugador Mujica con 7 y los demás hubo el aporte. Por el conjunto del equipo A, el de mayor producción es el jugador Alan, el jugador Sequera. El jugador Sequera es el de mayor producción con un total de 12 puntos. Le sigue el jugador López para el equipo Guaros A. Amigos, nosotros en este momento vamos a hacer un contacto técnico y regresaremos para la parte final de este encuentro, tercero y cuarto periodo en esta gran final.
Amigos, regresamos al escenario del gimnasio Napoleón Rodríguez. Estamos en la gran final del Festival U19. Desde la ciudad de Barquisimeto, estamos en la parte intermedia, 39 para el conjunto de Guaros, camisa negra, 29 para Guaros, camisa roja. Vamos para el tercer periodo. Sí, tercer periodo importantísimo para el equipo de Guaros A, que tiene que tratar de remontar 10 puntos. Me imagino que la profesora ya planteó su estrategia defensiva para poder tratar de parar a un equipo que está muy agresivo en los rebotes. Ahora Guaros de color rojo vendrá de derecha a izquierda en sus televisores, y Guaros de camisa negra, que es el que tiene la pelota, va de izquierda a derecha. Número 13, Bautista con la esférica, se va hacia el centro, busca a su compañero Mujica. Este se va a desmarcar, le sacaron la pelota, se le echaron por el cobro lateral. Primera pérdida de balón para los de camisa negra. Bola perdida que le da la oportunidad al equipo de Guaros A de atacar en ofensiva contra el equipo de Guaros camiseta negra, Guaros B. Ya en la zona ofensiva se vino por la enrolla final, recibe en el momento de irse el canasto la falta. Vendrá a cobrar tiros libres en la primera falta de este tercer periodo, el número 15, Alejandro Mujica, para él. Vamos a ver ahí la señalización. Cuando viene, a ver, aquí el señor árbitro está pidiendo la esférica para que vayamos a una penalización. Sí, hay una falta técnica a un jugador del equipo rojo. Convierte el primer tiro y hay posesión de balón para el equipo que tenía en ese momento el balón. Esta es la información a través de Aguacate Televisión, directamente desde las instalaciones del gimnasio Napoleón Rodríguez, en la final del Festival U19. Ataca el conjunto de color rojo. Allí se desmarca, se viene en penetración. Sentencia arbitral. La falta es contra el jugador Samuel Pacheco. Vendrá al cobro de dos tiros libres. Dos tiros libres que tienen que tratar de sumar el jugador número 7 del equipo de Guaros, Pacheco. Falló el primero, esto está 40-29, 9 con 30 por jugar de este segundo cuarto. Esta tiene que ser una de las estrategias de los equipos lerenses. Tienen que hacer mucho la práctica de los tiros libres. Lanzó el segundo, la pelota coquetea con el aro. Entró en dos tiempos. El punto número 41, 41-31, está la pizarra, 9 con 26. Estamos en el tercer cuarto, en la gran final de el Festival U19 desde la ciudad de Barquisimeto. Ataca el conjunto de camisa negra por enrolla final. Benicio, la penetración lo hace. Lo hostigaron dos compañeros, le sacaron la pelota, le cayó a el jugador Mujica. Este decide irse al cristal. Falló, la esférica le cae a Samuel Pacheco. Este le entrega para su conductor. Ya en la zona ofensiva sale al hostigamiento ya Costa. Lo sigue hostigando. A ver, se apoya con el dorsal, el número 26, Ignacio Escalona. Lanzó, falló. Recupera el color negro. Allá Belita en el poste bajo. En jugada con el jugador Alejandro Mujica. Anótenle dos. Ataque rápido ejecutado muy técnicamente por el equipo de Guaros B. Allá hay falta de el dorsal número 13, Ricardo Bautista, ante la presencia del jugador López Ronaldo. Vendrá entonces a el uso del balón desde el área de tiro libre. Esto está 42-30, una diferencia de 12 puntos para definir el campeón de esta primera experiencia del Festival U19. Que se realiza en un Barquisimeto, en un mandato de la Federación Venezolana de Baloncesto, lo ancho y largo de nuestra geografía. Lanzó el segundo, esférica que le cayó a Granados por el conjunto de camisa negra. La entrega para Acosta. Este buscó al jugador Granados, se viene en penetración, mala habilitación, la interceptó el de rojo, le habilitaron a López. Allí no puede con la marca, la regresa para su compañero que también tiene dificultad, de Ignacio. Va a recuperar el conjunto de camisa negra. Habilitaron allí para Bautista, perdió la pelota. Sigue la ofensiva, lanzaron, fallaron.
recupera el conjunto de camisa roja, se viene penetración, falla, ofensivo el rebote y se va arriba, anótenle dos. Un tercer cuarto un poco más físico, implementando la rapidez el equipo de Guaros A, ya que es un equipo más pequeño pero más rápido. El profesor Alexis Bello, con su experiencia en su escuela de baloncesto en la avenida Fuerzas Armadas con la calle 56. Así que un saludo para todos los padres representantes, para todos los niños que activan en la escuela Alexis Bello. Aquí ataca el conjunto de camiseta roja, de larga distancia va a fallar, le cae la pelota al marcado con el número 12 Acosta, la protege, la pierde, allí le cae, la entregan para Sequera, este la va a echar en pique para su compañero, a ver, para Samuel, este tiene que apoyarse, a ver, se viene penetración, no puede, sigue el jugador López con la esférica, buscó el apoyo por el sector derecho, lanzó, va a fallar, el propio jugador López tiene la esférica, pero aquí tenemos señalamiento arbitral cuando restan 6:58 por jugar de este segundo tiempo y se está acercando al final de esta experiencia U19. Sí, 42-33 a favor del equipo camiseta negra, el equipo B de Guaro, derrotando al equipo A. Al ataque el conjunto de Guaros de camiseta negra por intermedio de su dorsal número 13 Bautista. Allí tiene la férica, se va hacia el centro, lo hostiga el jugador Samuel, perdió la pelota, la recupera el conjunto rojo, esto es el propio Samuel, se viene con el cristal, falla, la esférica arriba, quien tomó la esférica fue el número 5 Eiler, lanzó, falló, la recupera el conjunto de camisa negra por intermedio del jugador Guevara, este busca el apoyo por el sector derecho con su compañero marcado con el número 13, la regresa para el propio jugador Guevara, allí le entregó para el jugador Mujica, se vino arriba con el aro, anótenle dos, punto número 44, la diferencia de 11 puntos, 44-33, 6:12 por jugar de este tercer cuarto, sonó el silbato. Alejandro Mujica inocentemente da una falta después de haber perdido el balón, que da juego lateral para Guaros A. Aquí se va a cobrar saque lateral para la camiseta de color rojo. A ver, tiene la esférica, se viene en penetración. Bueno, este jugador tiende a confundir porque él tiene una sobrecamisa de color negro. Entonces, este número 6, sí. Eric Ramos. Sí, sí, hay un error, hay algo que no ha visto el comisionado, que es la camiseta que está usando por debajo del jugador. Eso confunde al otro equipo, Carlos. Sí, evidentemente. Muy buena observación esa, Carlos. Sí, a ver, bueno, pero tenemos una buena, muy buena tertulia entre el comisionado y el supervisor de evento, es que es Eligio. Sí, señor. A ver, aquí hay acción para el conjunto de camisa negra. Este se, allí en el poste bajo, prefirió apoyarse con su compañero Mendoza. Una muy interesante decisión. Fortaleza la de José Mendoza. A nivel de miembro superior, puede mover muy fácilmente a los jugadores del equipo A de Guaro. Allí se viene en penetración el número 6, el hombre de la camisa roja, pero con el negro. Eric Ramos, anótenle dos, punto número 38. Esto está 46-38. Allá hay pelota que va a recuperar la gente de color rojo. Este es escalón número 26. En doble paso, anótenle dos a Ignacio Escalona, el punto número 40. Y reviven las barras aquí en el Napoleón Rodríguez. Sí, barra, las barras, todos son de Guaro, pero tienen su barra. Se reunieron en equipo, la camiseta barra, negra, camiseta roja de barra. Barras familiares. La barra familiar, barra libre, ¿qué dicen? Aquí hay una sentencia arbitral, aquí van a restar 4:44, esto está 46-40, no hay nada definido, profesor. No, 46-40, se puso cerca la partida, el equipo A acercándose al equipo B. Y esto, este club va a estar liderizando la cita nacional que se va a estar realizando en nuestra querida ciudad de Barquisimeto del 22 al 28 del mes de junio y que por supuesto las incidencias las van a ustedes
a disfrutar a través de Aguacate Televisión. Hoy reiteramos nuestra salutación muy especial y las felicitaciones para la gente de Bobare. Ayer amplia sintonía en esta zona árida de nuestro querido estado Lara. Tercer lugar merecido para el profesor Pineda y sus pupilos allá en Bobare. Un saludo a toda la gente de Bobare que están trabajando muy bien el deporte, no solamente el basquetbol, sino también el béisbol, Carlos. Sí, a ellos hay que motivarlos entonces, hay que llevarle ponencias deportivas para incrementar el número de participantes por la característica biotípico de estos jugadores de este sector. Aquella férica, la ofensiva para los de color negro, se viene en penetración, le hicieron tapón de 7 a 7, le hizo tapón el jugador Guevara, Guevara el que iba en la acción, le hizo tapón el Samuel, cuando se viene en penetración, y aquí hay una falta arriba, falta intencional. Falta antideportiva. Antideportiva. Del jugador 14. La falta antideportiva entonces considerada, mi querido profesor, por la exageración en la marcación, ¿no? Porque hay alevosía y sí, premeditación. Hace muchos años se llamaba falta intencional y cambia al nombre a falta antideportiva, que le da dos tiros y posesión de balón. Adentro el primero, este es el punto número, a ver, el punto número 41. A cobrar el segundo, punto número 42. Y viene la posición, o sea que esta falta puede valer hasta 5 puntos. Hasta 5 puntos, dos tiros más un triple. Ajá, usted dice, aprendió a sumar, mi querido profesor. A ver, aquí hay esférica para la gente de color rojo. Este es Matos, número 38. Se viene en penetración con dificultad. Ante el lanzamiento no pudo. La pelota se escapó por la raya lateral. Sigue la posesión para los de rojo, pero con solo 3 segundos en la cuenta de 24. Sí, esa, el timeout solicitado por la profesora Monzón para planificar una jugada en 3 segundos que le permita aprovechar un tiro, ya que es importante para ella sacar el score porque está perdiendo por 6. Creo que es importante que los árbitros, el comisionado, pueda observar al jugador que debe usar una franela por dentro del mismo color. Es decir, tiene que ser franela roja, no negra, porque está confundiendo a los otros equipos. Dígame, Fabiana. Estamos viendo un partido de gran nivel, donde el equipo de Guaros de camiseta color roja se ha puesto las pilas en hora de la defensa para poder llegar a atacar el área y concretar y poner el partido a una mínima diferencia, donde el equipo de Guaros de camiseta color negro ha bajado su intensidad. Bueno, muy bien, antes veíamos en un paneo al público, hay un fanático que tiene un cono de seguridad y por allí expresa su apoyo a la fanaticada. Creo que eso era lo que estaba prohibido. El educador interno Peter había hecho referencia a la no se puede usar, no se puede usar, eso está prohibido, el reglamento lo indica. Así que tarjeta roja para que viene a apoyar indudablemente a sus muchachos. Acá hay pelota, número 26, Ignacio Escalona lanzó, va a fallar. El rebote le cae allí al jugador Mendoza. Se le complica la situación, se pierde por la última raya. Aquí van a restar 3.58 por jugar en este interesante definición del Festival 19. Aquí la pelota va a regresar a la zona defensiva. Bueno, esto se conocía como zona, dígame usted ahora cómo se conoce. La puerta trasera, es decir, es decir, bola de vuelta se llama. Ajá. Bueno, pero sigue siendo zona, ¿no? Bueno, muy bien. Acá hay pelota al ataque el conjunto de camisa. Bueno, ahora descollante allí el esfuerzo y la forma como Alexander Rodríguez tomó la esférica para llevarla y convertir el punto número 50. Importante aquí por la situación. Daría Mantequilla aquí, le cae la pelota a Escalona. Se va a venir en penetración, la echa con su mano derecha. No tiene la precisión, recupera el conjunto de camisa negra. Sale Mendoza, José Mendoza, le cayeron tres a la marca. Van a habilitar por el sector derecho que estaba libre de marca. No hay la precisión en el tiro libre. Recupera el conjunto de camisa roja, va a salir medio entre rojo y negro. Este es el que está violando la disposición desde larga distancia el lanzamiento, pero además eso carga medias negras.
esférica para Matos. Allí la regresa para su compañero con Sequera. Decidió irse al canasto, va a fallar, la recupera el conjunto de camisa negra, se viene en penetración. A ver, quizás el más pequeño de la partida, no tenga dosa a Alex. A ver, dígame usted, profesor. Rolando con bandeja. Jugador número 10. ¿Cuándo tiene la pelota? A ver, allí la esférica para el camisa negra, el número 5 es López. Tiene la esférica y se escapa por la raya lateral. Camisa negra, el jugador, a ver, el jugador con el número 10 es, con el número 10 es Ronaldo. Exactamente. Allí la esférica, 42-52, la diferencia de 10 puntos en la pizarra de Aguacate Televisión. Aquí se presenta la característica de confundirse con los uniformes, todos los pertenecen al mismo equipo, quizás es el uniforme 1 y el uniforme 2. Sí, la organización decidió hablar con el club Guaros de Lara porque ellos usan rojo ambos equipos, y para este juego se está implementando usar la franela negra para el mejor trabajo de los árbitros, mejor trabajo de los medios de comunicación. Aquí van a restar 2 minutos 16 segundos de este tercer cuarto. Este está 52-42, se mantiene una diferencia estable de la cercanía de los 10 puntos. Estamos en la definición por el campeonato del Festival U19. Experiencia que se está desarrollando en la ciudad de Barquisimeto. Adentro para Eric Ramos. Para Eric Ramos. A ver, es en este momento del equipo rojo. Adentro el segundo, el punto número 44. 2 de 2. 52-44, 2 con 12 por jugar. Definición por el campeón del Festival U19 en la ciudad de Barquisimeto. Hoy 28 de mayo, un gancho allí del jugador con el número 11, Rodríguez. No pudo antes, hubo el señalamiento de la presencia de la falta en la acción. Sí, hay una falta del jugador número 11 de camiseta negra. Jorman Rodríguez con la camisa número 11. Efectivamente, entonces aquí se va a reponer la pelota por la... Están en colectiva, están pagando en colectiva y va a cobrar 2 tiros libres. Este es el jugador Eric Ramos, adentro el primero, este es el punto número 45. Y se repone, a ver, por raya final. A ver, aquí hay pelota a la ofensiva para el conjunto de camisa roja. Al ataque, allí por el centro, marcación, aquí se presenta la marcación hombre a hombre. Individual, marcación individual por ambos equipos, vale mucho la ayuda. Escalona de larga distancia, triple, vale 13. El punto número 48 y se acerca los uniformados rojos de Guaros en este momento. Este es el dorsal número 10. Este es Rodríguez con el número 10. Lanzó, falló. La pelota le va a caer al jugador Eric Ramos con el número 6. Sale con la misma, con la conducción. Busca a su compañero con el número 38, Matos. Tiene la pelota, se la van a sacar, la va a recuperar de los de negro. Intentó allí José Mendoza sin recursos, perdió la oportunidad de convertir para el conjunto de camisa negra. Recuperan los de rojo, allí le hicieron la cortina, deja la marca atrás, se va por el sector derecho, va a ensayar, pero tenemos sentencia arbitral. Hay que reponer la cancha, vea cómo se marca el sudor en la misma. Hay una falta de José Mendoza, bastante fuerte. Allá están llamándole la atención porque son compañeros, el mismo club. Está sentadito allí, mire, no quiere hacer su trabajo para reponerla. El señor Lameda, lo necesitamos sí, para que haga el trabajo acá. Estaba mirando el partido. Sí, estaba observando el partido, se le olvidó su función. Un saludo entonces para Lameda. Mientras tanto, mientras se produce... que
la recomposición de la cancha, entonces se cobran los tiros libres. Esto está 49-52 a cobrar el segundo. Van a quedar 48 segundos de este tercer cuarto. Va a ser electrizante la definición de este título adentro del segundo. De este título en un cuarto periodo donde se va a jugar a sangre y fuego. A ver, los de color negro allí atropellando el jugador, el atacante Alexander Rodríguez, corrió con suerte. Sí, remontando el equipo A, el juego. Hubo un descontrol de Rodríguez en el drible, le dieron falta, pero mucha individualidad, tiene que pasar la pelota. Aquí van a restar 48 segundos. Hay sustitución en este preciso momento por la gente de color negro. Le indican que deben sentarse. Esa es otra de las modalidades que tienen que estar sentados los jugadores en el banco, porque la adrenalina les permite. A ver, este es el jugador Rodríguez, el número 10. Decide ensayar desde la larga distancia. Lo dicho, tiene que haber combinación. Aquí va a venir el Matos. Se va a apoyar dos puntos. Y le empataron la partida. Este es el jugador con el número 9. Edgardo Castillo le empata 52 el partido, porque la individualidad está siendo castigo para los de color negro. Guaroja, camiseta roja, jugando más colectivo en el ataque rápido, 2 versus 2, aprovechando la ventaja numérica y consiguiendo cesta para su club. El juego está empatado cuando restan 8 segundos para culminar el tercer cuarto. Le hicieron falta allí a Alexander Rodríguez. ¿Vendrán al cobro favorable para el conjunto de negro o hay cambios aquí que se anuncian para el conjunto de camiseta negra, igualmente para los de rojo? Ayer le entregaron el esférica al dorsal número 11, se vino en penetración a Costa. Antes se le habían cometido la falta. Quedan 5 segundos de este cuarto. Observamos al profesor Krupczyk, líder del arbitraje en la cancha en este momento, señalándole al profesor del equipo de Guaro, José, de que su banca debe estar sentada. Adentro el primer envío para el jugador Alejandro Acosta, de camiseta negra. Guaro, camiseta negra, cobra el segundo, 2-2. El punto número 54 está poniendo resultados parciales. Ataca Guaro, pero aquí hay una sentencia. El árbitro principal está indicando cuando restan 2 segundos. Hubo un recargue allí. Un recargue, retención del balón en el drible. Se puede sancionar como mal drible o caminando. Así que van a quedar 2 segundos entonces. Esto está 54-52. Vamos a ir para un interesantísimo cuarto set, que va a ser cuarto periodo, que va a ser interesantísimo la definición de que vamos a tener en esta parte final. Gastar un tiempo en este momento con 2 segundos es riesgoso, ya que no le asegura una cesta. Sin embargo, pierde un tiempo para el último cuarto, que es necesario ya a finales del partido establecer una estrategia, una jugada de 3, de 5, 10 segundos. Los dos equipos parejos, 54-52, a favor del equipo camiseta negra, Guaros B. Bueno, tenemos entonces 2 segundos. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de lo planificado. Están todavía la gente del color negro, Guaros de color negro, no ha saltado a la cancha, apenas lo hacen. Le indica el señor árbitro principal que deben salir a la acción de juego. Aquí se va a servir el lateral con tan solo 2 segundos. A ver a quién buscan, la habiliten la pasta de debajo. Se va a venir por rayo final, doble paso, remató allí el jugador con el número 11, Rodríguez. Valió la cesta y le funcionó la estrategia. Sí, excelente tiempo, no lo perdió, lo aprovecharon. Mala defensa del equipo rojo, coloca 56-52, 4 puntos arriba el equipo de camiseta negra, Guaros B, imponiéndose sobre el equipo Guaros A, que es donde hay más experiencia. Están los jugadores de 19 años en el equipo de Guaros A. Estos son los jugadores de ascenso, los jugadores de Guaros B.
Bueno, déjeme decirle entonces un resumen de lo que es este 75% de partido. La producción, Mendoza con 10 puntos, Rodríguez con 10 puntos, 14 puntos para Mujica. Hay un total de 6 puntos para el otro Mendoza. Esto en el equipo de color negro. En el equipo de color rojo, usted hace referencia que son los muchachones del evento. Entonces vamos a ver cuál es la producción. Ellos en teoría estarían llamados entonces a ser los que ganen, en teoría ganar el partido. Sí, pero 19 puntos para Sequera, tiene 11 puntos para López, 11 puntos para López. El otro es Escalona, que ha venido de la banca y tiene un total de 14 puntos. Estimado amigo, la teoría sin práctica carece de base y la práctica sin teoría es ciega. Tenemos que esperar estos 10 minutos que vienen para ver quién es el campeón del festival de la Superliga Junior U19. Bueno, su palabra por delante, mi estimado profesor Alexis Bello. Repetimos, hombre que trabaja el baloncesto en su escuela en la Avenida Fuerzas Armadas con la calle 56. El saludo y el abrazo entonces para estos padres y representantes, para estos jóvenes que han debido estar aquí apoyando el baloncesto. ¿Están invitados? Andan para la misa. Andan para misa. Andamos de misa. A ver, señoras y señores, vamos para un cuarto y último periodo electrizante. Ayer hicieron taponcillo, va a recuperar el conjunto de camisa. A ver, dos jugadores. Bueno, este es el número 6, que nos confunde. Erix Ramos, porque viste una sobrefranela de color negro. 54-56. Aquí vamos a jugar a sangre y fuego este cuarto periodo. 9-22 por jugar, por la definición del título de campeón en este festival U19. Ataca el conjunto de camisa roja, que defiende. Toman la esférica allí en el poste bajo. Se van a apoyar con Escalón, el máximo anotador. Le hicieron tapón, toma lo tuyo. Le hicieron tapón allí sin mucho esfuerzo. El jugador Richard Granado le hizo tapón. Recupera la pelota el conjunto de camisa negra. Se viene penetración. Va a buscar que estaba libre de marca el jugador Luis Guevara. Lanzó, falló. Va a recuperar el conjunto A de camisa roja. Él tiene una sobrefranela de camisa negra que no está dentro de la disposición. Se viene por raya final. Le hicieron tapón, se pierde por la última raya. Jugador Ramos Eri tomando la ofensiva del equipo de Guarojá. Muchacho que hizo una tremenda cesta ahorita con una finta de engaño de pase y siguió hacia el aro, consiguiendo la bandeja y sumando 54-56. Reposición entonces por raya final con tan solo 8 segundos. Allí la tiene dorsal número 6, se va a venir en penetración, se va a apoyar con el cristal, pelota que no entra allí para el jugador Erix Ramos. Pero ahí nuevamente la sentencia arbitral, y en esta categoría ya se ven a los jugadores discutiéndole o yéndose al árbitro con la muy intención de hacer alguna protesta. Sí, pero no es lo correcto. Lo correcto es que se dirija el capitán, no todos los jugadores, porque muchas veces lo hacen los que tienen la jerarquía para hacerlo. Perdió la pelota el jugador Sequera, recupera el conjunto de negro ya en la zona ofensiva. Allí se va por el sector izquierdo, que está de libre de marca. Lanzó, va a fallar, el rebote no lo pudo contener el jugador Granado. Se va por la última raya con la posición a la ofensiva para los de color negro. Muy baja la producción de los lanzamientos de larga distancia de ambos equipos. Me imagino que eso lo tienen que trabajar para el Nacional. Allí no pudo el jugador Rodríguez, se recuperan los de rojo, se viene en penetración, doble paso, la echó con mano izquierda, recibe la falta allí el jugador Erix Ramos, vendrá al cobro de tiros libres. Erix Ramos protagonizando el ataque del equipo de Guarojá, muy bueno en su transición ofensiva, y el equipo de Guaros B disminuyendo el trabajo de llegar rápido a la defensa. Bueno, falló el primero, el de zapatos verdes. Allí falló el primero, va a cobrar el segundo. 56-54, 5-55 por lugar de este cuarto periodo. También falló el segundo.
el jugador Ramos Eric por el conjunto de Guaros de color rojo. Aquí hay sustituciones. Ingresó a la cancha el número 15, Alejandro Mujica, por el conjunto de negro. Este es el dorsal número 6, tratando de demostración de Diven. Le sacaron la pelota, se va a venir en penetración el jugador Eric Serranos y le clavaron dos puntos para empatarle la partida. Eric, clave en estos primeros minutos del último cuarto. Alexander Rodríguez desde la larga distancia falló, recupera el conjunto de rojo. Este es el capitán López por el conjunto de uniforme rojo. A ordenar la jugada, a ver, se va a venir hacia el centro, prefiere irse con Escalona por el sector derecho, izquierdo, se apoyó allí con su compañero, se vino con el cristal, dos puntos allí a la calladita para el dorsal del conjunto de rojo, que ha permitido entonces el irse arriba, el dorsal número 10. López va a cobrar tiro libre, no pudo aprovechar el foul y vale, cobrando su primer tiro libre, el capitán del equipo de Guarojá convierte el primero, importante para su club, se ponen arriba ya en el cuarto, sumando para el club Guarojá. 57-56, se ha ido arriba los de uniforme en rojo en esta gran final del Festival U19. A cobrar el segundo, van a restar 7 minutos, 13 segundos, lanzó el segundo, lo falló, el rebote arriba, lo toma el conjunto de rojo, se viene con el cristal, recibe nueva falta y sigue la cobranza de tiros libres. Colocándose a los hombros el jugador número 6, Eric, convirtiendo bandeja, yendo al rebote, un jugador universal en el baloncesto, importante para su club. 57-56 y va a dos tiros libres importantes para su equipo. Bueno, ha fallado el primero, letal aquí el cobro para los de rojo de Guaros. Lanzó el segundo, también lo falla, tomaron el rebote, defensivamente lo hace el jugador José Mendoza. Va a salir con el apoyo, lo hace por el sector derecho, este es el jugador Acosta. Allí tiene la pelota, se va hacia el centro, la habilitaron en el poste bajo. A ver, un jugador de rojo que nos confunde. Allí le habilitaron la pelota para el jugador Mendoza. Cuando se viene la penetración hay dos puntos. Hay celebración entre el jugador Mendoza y el jugador con el dorsal, a ver, del conjunto con camisa, el número 6, el jugador Mendoza. Sí, hay falta y va a cobrar Mendoza, falta de Sequera. Un tiro libre porque es el adicional, el regalito. El regalito, este es el punto número 59, importante para tomar la delantera. Dos la diferencia, 59-57, 6-42 por jugar. Interesante esta gran final. Ataca el conjunto de Guaros, pero de color rojo. Allá Belita en el poste bajo para López, hizo la finta, se desmarca. Se la comió Alejandro Acosta, le clavaron dos puntos y se vuelve a empatar la pizarra. El juego parejo desde que comenzó. Excelente espectáculo el que están dando estos dos equipos, Carlos. Y Luis Mendoza también hace lo suyo para tomar la delantera en excelente condición y calidad de dribbling. Ayer le sacaron la pelota a Escalona. Se va a venir en penetración, se apoyó con el jugador Mendoza, Mujica, pero antes había la sentencia arbitral. Hay un jugador tirado en el tabloncillo. Hay falta y sacan desde la línea de fondo el equipo de camiseta negra de Guaros B. Hay un jugador que se va a reponer allí. Entonces, y se había anunciado el cambio. Sale de la cancha dorsal número 10, Alexander Rodríguez. La jugada planificada por el equipo B, vamos a verla, allí están en su formación. Ellos trabajan mucho en las jugadas de fondo y las jugadas laterales. La gran final del Festival U19 a través de Aguacate Televisión, 6 minutos exactamente con 8 segundos. Esto está 61-59, la diferencia tan solo son 2 puntos. Mucho tiempo para definir un campeón de esta serie. De larga distancia, Alejandro Acosta
anotan, le atrás estaba solito como las estrellas. Se descuidó la defensa, le clava tres puntos, se va arriba el conjunto que viene a la respuesta de López. Triple vale tres también con lo suyo, el punto número 62 para el conjunto de camisa roja, 64-62. Interesantísimo esta gran final. Este es Mendoza, tiene la pelota, la regresan para el jugador Bautista que ensaya sin la precisión. Aquí forzó el tiro, otra cosa que se castiga. Le movieron el aro, le movieron el tablero y le movieron el piso. No llegó la cesta a ninguna parte, muy apresurado en el lanzamiento. Aquí tenemos a Eric con la esférica, decide ensayar, no tiene la precisión, pelota que le cayó allí a Costa sin mayor esfuerzo, le entrega para su compañero Bautista, ya está en la zona ofensiva, se apoya por raya final con su compañero Mujica, en el momento de irse al canasto le hicieron falta. Y vendrá al cobro de dos tiros libres, egresa de la cancha, dorsal número 6 por el conjunto de color negro, el jugador Luis Mendoza. Guaros A, Guaros B, con muchas individualidades, deberían de trabajar sus sistemas, sus maniobras de 2 versus 2, de 3 versus 3, trabajar el sistema completo que tienen planificado para el juego. Adentro para Alejandro Mujica. Aquí se está acabando la experiencia que se ha vivido aquí en Barquisimeto desde el U19 en este campeonato de festival, adentro del segundo. Interesantísimo lo dicho, los tiros libres deciden los partidos. 66-64, tan solo 4 la diferencia, ataca el conjunto de rojo. Este es López, se viene en penetración, lo hostigó allí y le dio con todo el dorsal número 6, Luis Mendoza para el conjunto de camisa negra. Vendrá al cobro de, a ver, sigue la posición a la ofensiva para el conjunto de camisa roja con tan solo, cuando se va a cobrar entonces dos tiros libres. Carlos, importante señalar los líderes del festival. Mejor anotador, Ronaldo López de Guaros A con 116 puntos, líderes cesta de 3 puntos, Samir Meléndez de Svalid con un 33% de efectividad en tiros libres, Julián Rodríguez de la Escuela de Baloncesto, Silverio Leal. Uno de dos entonces para López, podría ser determinante, ¿no? Estos fallos, los aciertos y fallan de los tiros libres. Aquí van a restar, estamos en los últimos 5 minutos finales de este encuentro, de este campeonato, de este trofeo para el campeón del Festival U19. Ataca el conjunto de negro. Este es el jugador Ricardo Bautista, número 13. Busca a su compañero Mendoza por el sector derecho. Este lo hostigan. Se abre el camino. Mala habilitación. Va a recuperar el conjunto de camisa roja. Y aquí hay un señalamiento. Hay falta. A ver, hay falta intencional allí. Falta antideportiva de Luis Mendoza. Inmadurez. Le está dando dos tiros libres y posesión de balón. Un equipo que viene de atrás. Estaban ganando por 3 puntos. Ahorita puede empatarse el juego o se pueden ir arriba fácilmente, Carlos. Sí, y esto tiene que ser el trabajo que tienen que hacer los técnicos en lograr. La parte psicológica fue un factor fundamental en los equipos. Muchos jugadores no creen en la parte psicológica, el tener que ir a esta fase médica. Sí, el cuerpo técnico de Guaro debe estudiar eso. Es un equipo muy bien organizado y deben tener un psicólogo que pueda trabajar a los muchachos para este evento tan importante que va a ser en Barquisimeto, que es el Campeonato Nacional de Clubes. Allí necesitamos ese equipo completo, bien concentrado para buscar el título. Uno de dos. 6-6-6-4. Sigue la posición a la ofensiva para el conjunto de rojo. Este es el jugador Eiler, se vino con el cristal, falló, ofensivo y el rebote con 2 puntos para Eric Ramos, quien se constituye el pilar para este conjunto de rojos. 66 iguales, cuando tan solo van a restar 4 minutos con 5 segundos de este campeonato. Este es el jugador Acosta, allá en el poste bajo se apoyó con Mujica, ahora sí funcionó la estatura para los de color negro. Deficiencias en la defensa individual del equipo de Guaros A, permite esa cesta allí debajo del tablero, porque la defensa es individual, ese jugador no ha debido de estar solo allí, Carlos. Desde la larga distancia sin la precisión para Escalona, la pelota ofensivamente la toma el jugador López,
pero incurre en la caminata, en la violación, pérdida de pelota, y vean cómo encara allí al señor árbitro. Esto es lo dicho, no debe permitirse ni siquiera una palabra. No, estamos por televisión, estamos educando a nuestros niños. Nuestros niños no se deben dirigir a los árbitros, deben ser educados, eso deben dejárselo al entrenador y al capitán del equipo. Además es un problema de él que no pudo tomar la pelota, es una insuficiencia de él. Aquí hay un nuevo señalamiento de falta. Yo les quiero indicar que están restando 3 minutos de este torneo Festival U19 en la ciudad de Barquisimeto. Vendrá al cobro por la falta el joven Alejandro Mujica. A ver, ha sido muy productivo los cobros para los de color negro. Sí, se demuestra que se ha hecho un trabajo. Estos son muchachos que vienen de otras escuelas, Carlos. Hay jugadores de la José Álvarez, hay jugadores de Esballón, jugadores de varias escuelas que fueron asumidos por Guaro en el U19. 70-66, 4 la diferencia. Se le acorta el tiempo, la vida para los de color rojo. Aquí tienen la esférica, trató, allí indica la jugada, pide el apoyo, pide la cortina, a ver en el centro, allí se apoyan con Escalona, trató de llevar la pelota, le hicieron un bloqueo allí, va a salir los de negro, se viene penetración, viene la respuesta ahora del jugador Eix, importantísimo, pero con señalamiento arbitral. Excelente bloqueo del equipo de Guaros A y excelente bloqueo del equipo de Guaros B. Se dieron la mano allí. Aquí se repone a la ofensiva por raya final. Cuando van a restar, a ver, aquí hay lanzamiento de larga distancia, va a fallar ofensivamente, defensivamente es el que toma la pelota, el dorsal número 5, Sequera sale con la misma, ya engrasó la ofensiva, allí con la pelota, con el ligero atropello, se apoyó por el sector derecho de larga distancia, triple, bala 13. En este momento, importantísimo, 3 puntos. Para acortar la distancia tan solo a un punto, 70-69. Esta la cesta, aquí está atacando el conjunto de negro. La cesta fue del jugador con el número 38, Matos José. José Matos, ahí disposición, disputa de la esférica. Se vio mejor el de negro, que estaba libre de marca. Y aquí está la respuesta. Largo, triple de 3. El punto número 73 ahora se extiende a 4 la diferencia cuando restan exactamente 120 segundos para jugar, profesor. Sí, excelente juego, excelente espectáculo el que están dando los dos equipos de Guaro, muy parejo. Aquí hay un excelente rebote ahora para José Mendoza, que toma la pelota, le pone calma, la entrega para su compañero, allí la habilita. A ver, viene la falta, no la pita, sigue el accionar del juego. 2 puntos para José Sánchez. Estaban buscando una falta aquí, la defensa para el conjunto de rojo. Sí, pero el jugador con sus habilidades hizo un euroesté, es un doble paso evitando el contacto, ese lo patentizó Ginóbili en la NBA, el Euroesté, excelente jugada. Argentina. Argentino. Excelente jugada que hizo el jugador de Guaros B. Por cierto, Ginóbili fue exaltado al Salón de la Fama. Estaba dentro de los aspirantes al Salón de la Fama del baloncesto en la NBA. Lo escuché hace como 2 días señalar que para él no era importante los campeonatos, sino la amistad, el compañerismo, la hermandad, la familia que hizo en la NBA. Una de las grandes figuras del baloncesto latinoamericano. Amigos, aquí están restando 1 minuto 33 segundos de este Festival U19 que ha tenido como protagonista la gran final a 2 equipos pertenecientes a la organización Guaros El Ala. Esta organización está clasificada para el Festival U19. Que se va a presentar en nuestro país. Van a tener 32 clubes en una cita nacional. Eso va a ser del 22 al 28 del mes de junio. Y el Napoleón Rodríguez va a ser el escenario. Tenemos la presencia, mire, poco visto en el escenario, de una mariposa. Sí, debe la profesora Monzón haber indicado una defensa extendida para poder acortar el tiempo. Es muy poco para ella, 1:33. 69-75, son 6 puntos de ventaja. Se puede trabajar para esos 6 puntos y empatar el juego.
Aquí se va a oficiar entonces el cobro lateral. López va a buscar a su compañero Ramos. Este tiene la esférica, se va hacia el centro. A ver, recibe el esticamiento de Mendoza. Allí con la marca decide lanzar desde el área de tiro libre. Lanzó, falló, la pelota le cae a el jugador Mujica. Allí que va a salir con su compañero. Habilitaron largo para el jugador José Mendoza y anótenle dos. Debilidad peligrosísima cuando se viene López en penetración. Recibió, no pudo irse al canasto. Sigue la ofensiva para el conjunto de Rojo. Este es Escalona. Le sacaron la pelota esperando a Matos. Le cayó al propio Matos. La entrega con el jugador número 10. El jugador López. Al momento de irse al canasto hubo la falta de la sentencia arbitral, pero aquí el grave enemigo es el tiempo. Tan solo restan 57 segundos. 57 segundos, 8 puntos arriba. Pueden disminuir esta ventaja colocando la 5 y tratar de buscar la defensa extendida acá. Tratar de buscar individual, defensa importante, de doblar en las esquinas. Determinante lo que puede hacer López aquí. Ahora es el punto número 70. 57 segundos en esta categoría con una diferencia de 7 puntos, digamos que no es determinante. Adentro el segundo, 2 de 2 para López, el punto número 71, tan solo 6 la diferencia. Aquí se puede ganar, robar la pelota. A ver, se viene penetración, uy, por encima de la marca. Le clavó dos puntos allí Luis Mendoza del conjunto negro, el punto número 79. Podría ser el pontillazo del encuentro para el conjunto de Rojos. Este es desde la larga distancia. A ver, triple. Vale tres para Eric Ramos. El punto número 74 por 5. Cuando restan 34, se tienen que apurar los de Rojo. Aquí el que no tiene prisa son los de negro. Ensayó, a ver, sin la marca le quedaban 14 todavía de la cuenta de 24. Tendría que consumir tiempo. Aquí hay sentencia arbitral. Importante porque hay falta. Restan 22 segundos y van al tiro libre porque están en colectiva y pueden colocar el juego por 3 puntos, Carlos, y tratar de hacer una buena defensa presionante acá en la mitad de la cancha. Quedan 24 del tiempo regular del partido, pero en la cuenta de los 24 le quedaban 14. Aquí tenían que triangular esa pelota para consumir tiempo, que es lo que ellos necesitan. 22 segundos, bueno, 14 en la mitad, pero 22 segundos, 14 para atacar. Aquí está cobrando el conjunto de Rojo adentro. A ver, este jugador con el número 26, Ignacio Escalona, que vino desde la banca y se constituyó el quizás el más importante para los de Rojo. Tiene posibilidades de poner la partida en 76 con tan solo 3 de diferencia. Y jugar 22 segundos que van a ser electrizantes, mi querido profesor. Tiempo muerto solicitado por el profesor José. Un timeout importante ese tiempo para él. Establecer una estrategia de dónde saca. ¿Saco de la mitad de la cancha o saco del otro lado de la cancha? Yo creo que es recomendable. Mi recomendación es que saque de este lado de la cancha para que pueda consumir los 22 segundos de juego. Bueno, pero está lejos, no le oye. Vamos a ver qué nos dice Fabiana de este momento especial. Como dice el profesor Alexis Bello, si el equipo guardó de camiseta color roja, color negro, pueda concretar esta cesta, se pondrá un poco ruda la victoria para el equipo rojo. Ha sido un partido bastante intenso, con bastante choque físico, pero se ha demostrado que la escuela de Guaro tiene gran formación. Bueno, muy bien. A ver, mi estimado profesor, un campeonato que se va a definir en tan solo 22 segundos. 3 puntos no es una diferencia sustancial para marcar este partido. Vamos a ver qué plantea para la... Esta decisión tomada por el profesor le está dando 14, le está dando una posesión de balón al equipo de Guarojá. Si él saca desde este lado de la cancha, hubiese sido diferente. Martínez sirve la pelota, buscaron al jugador Mendoza, perdieron la esférica, la tienen los de Rojo, le quedan 15, podría venir el empate. A ver, bueno, la diferencia es de 3, ahora se escapa por la lateral y sigue la posición, pero con, a ver, quedan 11 segundos, no había el conteo de los 24 porque se estaba jugando menos de eso. Vamos a ver, aquí tiene entonces que intervenir la mesa técnica.
Sí, sí. Quedan 11 segundos de juego. Va a buscar un triple la profesora Monzón para llevar esto al overtime, que sería el tiempo extra. Estamos tratando de que, como dicen los árbitros, voy a trabajar más tiempo, voy a trabajar por el mismo precio más tiempo, van a decir los árbitros. Pero también José Sánchez reorganiza a sus muchachos en ver cómo permitir que se consuman esos 11 segundos, por lo menos con la no producción de tres puntos, un lanzamiento de larga distancia y que no haya falta en la acción. Importante lo que el comentario que hice anteriormente, que él debió sacar del lado de su cancha para poder consumir los segundos completos. Le dio oportunidad cuando sacó de la mitad de la cancha al otro equipo de consumir, de que le